Bueno, pues después de la publicidad vamos a hablar de empleo, que siempre es bueno y siempre es necesario hablar de empleo porque no todo el mundo consigue tener a lo mejor un puesto de trabajo o está en ese momento complicado de tener que buscar porque se ha visto en un ERTE o porque ha perdido su puesto de trabajo o porque, por ejemplo, ha terminado sus estudios y está buscando alguna fórmula de poder incorporarse al mercado laboral. Pues hay muchas fórmulas y hay muchas posibilidades. Para eso, por ejemplo, siempre les recomendamos que acudan, entre otros, a la Delegación de Empleo, que oferta pues diferentes cursos de formación, como por ejemplo los que tienen ahora de competencias básicas digitales, recursos y tendencias de empleabilidad, firma digital, gestión riesgos alérgicos, internet seguro, reglamentación europea de protección de datos. Son, como decíamos, forman parte del Plan Municipal de Formación para el Empleo, que se están ofertando y que decimos ahora mismo quedan plazas libres disponibles para aquellos que estén buscando algún tipo de formación específica para mejorar su currículum y poder conseguir un puesto de trabajo. Bueno, pues para hablar de estos cursos de formación tenemos aquí con nosotros a Alejandro Freijó, que es asesor de la Delegación Municipal de Empleo. Ya saludamos, Alejandro, muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, como siempre, ¿no? Estáis ahí, ¿no?, en esa rueda de buscando, ofertando cursos de formación, ayudando a personas que puedan mejorar su currículum, como decíamos, o se adapten a las necesidades, a las demandas que tiene el mercado laboral ahora mismo. Sí, así es. Como decías en la presentación, es importante hablar de empleo y sobre todo es importante estar al día y estar informado de todos los recursos que dispone la ciudad, ¿no?, de cara a buscar un empleo. Entonces, como decías, hemos ampliado el plazo para los cursos de formación municipal online. Pusimos en marcha la apertura de solicitudes, de recogida de solicitudes de 23 cursos de formación, de los cuales al final solo quedan por completar 6. Por lo tanto, la verdad que ha sido un éxito en la recogida de solicitudes. Hemos tenido 678 registros y la verdad que ha tenido una acogida buenísima. 678, yo creo que es un número importante. Es mucha gente, habla de, sí, de que personas que están interesadas en mejorar su formación de cara a poder encontrar un puesto de trabajo. Sí, es verdad que esta formación es online, es muy sencilla de poder realizar y con unas temáticas muy variadas, ¿no? Pusimos desde cursos de inglés, desde Excel, nivel de informático un poco más avanzado. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos abiertos, si quieres, voy a nombrar los 6 que tenemos, sí, abiertos, bien, que son Reglamento Europeo de Protección de Datos, Internet Seguro, Firma Digital, Gestión de Riesgos Alérgicos, Recurso y Tendencias de Empleabilidad y Competencias Digitales Básicas, ¿no? Y estos 6 se añaden a los otros 17 cursos que teníamos abiertas las solicitudes y que, como digo, se han completado todos y en las próximas semanas publicaremos los listados de admitidos. Vale, ¿estos cursos a qué perfil de demandante podría ir orientado? Pues va dirigido a todos, a todo el mundo de aquí de Marbella, ya que bueno, son cursos en los cuales no se exige ni siquiera ni estar desempleado, ¿no? Tendrán preferencia las personas desempleadas y además empadronadas en Marbella, pero está abierto a cualquier persona que quiera formarse, que quiera mejorar sus competencias, tanto digitales como del resto de materias que ofrecemos. Y digo que es muy sencillo de poder inscribirte y poder realizarlo porque son cursos online, totalmente gratuitos, y lo único necesario es disponer de un dispositivo, ya sea un ordenador, una tablet o un móvil, desde el que tengas acceso a internet. Y tú mismo te puedes organizar cuando quieres formarte. No tienes que ir a una hora puntual, unos días puntuales. Tú vas avanzando según tú quieras avanzar. Te conectas en el momento que quieras del día, el que mejor te venga, y por eso creo que es muy interesante tanto para personas desempleadas como para gente que quiera compaginarlo con un trabajo y quiera seguir formándose, ¿no? Decimos, ahí tienen esa posibilidad porque, como ha dicho Alejandro, es muy importante actualizarse, estar siempre, porque cada vez van cambiando las demandas, las necesidades en los puestos de trabajo y me imagino que muchas veces os encontráis de personas que a lo mejor, en cuanto hablan de nuevas tecnologías, se bloquea y dice, ahí me quedo. Sí, es verdad que, bueno, nos encontramos de todo, pero es verdad que todavía parece que bueno, hay que ponerse un poco las pilas, ¿no?, en el tema de lo digital, de buscar internet, buscar empleo a través de internet y sobre todo, pues bueno, el intentar ir dominando ya ciertos aspectos de internet que son claves, ¿no?, a la hora
de gestionar una empresa o a la hora de prestar un servicio a través de Internet. Yo, por ejemplo, veo el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Muchas veces la protección de datos parece que se nos queda ahí en un segundo plano y es muy importante. Muchas veces a lo mejor estás organizando una página web y no tienes en cuenta eso y puedes tener problemas legales. De hecho, nos hemos encontrado con una situación y es la de que todas las empresas han tenido que implementar y que adaptarse a esta nueva ley de protección de datos que salió hace pocos años y no les ha dado tiempo a conseguir este tipo de perfil. Por eso ofrecemos este curso de formación, ¿no? Porque es un perfil muy demandado entre las empresas y el cual además es imprescindible tener, ¿no? Y acogerse a esta ley de protección de datos. Ajá. Luego también tenemos el de, por ejemplo, firma digital. Otro también que también puede ser muy interesante ahora mismo, porque me imagino que a la hora de negociaciones y demás puede haber esa rúbrica, formar, ¿no?, al personal para que sepa cómo se lleva a cabo. Sí, la firma digital hoy en día es fundamental, ya que agiliza un montón los trámites con la administración o con otras entidades, ¿no? Por lo tanto, al final sí que es otro de los cursos clave y que además todavía hay plazas, o sea que animamos a todo el mundo a que se apunte, ¿no?, a estos cursos gratuitos, online sobre todo, y que son tan flexibles, ¿no?, a la hora de poder realizarlos. Recordamos eso, que no hace falta que vayan a ningún sitio, nada, lo pueden hacer desde casa en cualquier momento del día. Oye, que a mí me viene mejor a las 3 de la tarde, pues a las 3 de la tarde lo puedes hacer, o me viene mejor a las 10 de la noche, pues lo puedes hacer a las 10 sin problema. Ya te digo, es hacerlo, eso sí, requiere un poquito de la voluntad de sentarse ante el ordenador, de la tablet, del móvil, y no sé cuánto tiempo le puedes... Más o menos vienen preestablecidos las sesiones, tenéis más o menos esto. ¿Cuántas horas son cada curso? Más o claro, menos? Depende del tipo de curso. El más corto tiene unas 10 horas de duración y el más largo 100 horas de duración. Pero bueno, parecen muchas 100 horas, pero si te organizas bien, vas sacando igual una horita al día, por ejemplo, y eso lo tienes, vamos, no es tan complicado de poder sacar tiempo, yo creo, en algunos casos. Y sí que es eso, se puede compaginar tanto con un trabajo como cualquier otra actividad. Bueno, aquí teníamos que pueden solicitarlo cualquier persona en edad laboral. La edad laboral es a partir de los 16 años. Eso es, a partir de 16 años cualquier persona se puede inscribir y nosotros barremaremos, haremos una preferencia de solicitudes en función de si están empadronados en la ciudad y también si son desempleados, pero no son requisitos imprescindibles. Por lo tanto, animamos a que todavía quedan plazas y que cualquier persona pueda apuntarse. Bueno, esto es el mercado, ¿eh? El que están allí, que está uno, no sé qué está haciendo, está dándole castañazo, no sé si está partiendo algo o está haciendo una obra, algo, pero bueno, esto es como el que vive en la comunidad. El programa se llama Como en Casa. ¿Y cuántas veces no han estado en casa, han escuchado el taladro, el vecino? Dice, ¿qué estará haciendo a las 5 de la tarde un domingo con el taladro? ¿No te puedes poner? Bueno, pues ahí tenemos a alguien que está dando golpes. Bueno, sí. Como decíamos, tenemos hasta cuándo tienen de plazo o más o menos hasta que se vayan cubriendo los cursos. Exactamente, hasta que se cubran las plazas tendrán de plazo para poder solicitar estos cursos. O sea, no se confíen, pueden pensar, bueno, como hasta que se acaben, pero igual termina esta hoy y mañana se han cubierto las plazas de algún claro. Curso que estén interesados. Lo recordamos, que son los cursos de competencias básicas digitales, recursos y tendencias de empleabilidad, firma digital, gestión de riesgos alérgicos. Esto me interesa, lo de las alergias, ¿cómo sería este curso? ¿Qué información tenéis? Bueno, al final cada vez hay más gente que exige, tanto en restauración, el sector hostelería y demás, pues ciertas menús o dentro del menú, pues ciertos alimentos que no sean contraindicatorios, ¿no?, contra las alergias que ellos tienen. Por lo tanto, es verdad que este curso, pues bueno, te ayuda a entender el porqué de cada cosa, el tipo de reacciones que se puede tener y sobre todo pues a prevenir todo eso y poder mejorar la calidad del servicio dentro de la hostelería y la restauración, que es un sector clave en nuestra ciudad. Vas a un restaurante, está la carta y luego al final tienes como incluso se detallan de cada plato los elementos alérgicos que pueden tener, que si el gluten, que si lactosa, que si algún tipo de verdura o fruta o fruto seco también, así que sí. Me imagino que eso también puede ayudar. Por ejemplo, el de recursos y tendencias de empleabilidad, ese por ejemplo, ¿en qué se basaría? Ese sobre todo es
un curso para aprender a buscar empleo a través de Internet, ya que hoy en día el empleo, en la mayor parte de los casos, se busca a través de Internet. Por lo tanto, en este curso lo que van a aprender son todas las herramientas digitales que están a su disposición y que tenemos todos gratuitamente para poder buscar un empleo, ya sea portales web, ya sea otras formaciones que pueda haber a nivel online, el currículum, por ejemplo, cómo realizar el currículum. No lo puedes escribir a bolígrafo. Hoy en día hay herramientas en Internet, ¿no? Hay programas con los que puedes redactar tu currículum de forma muy sencilla y poderlo presentar también de forma online a las empresas. O sea, no puedo hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que es, por ejemplo, poner en Google empleo Marbella. Claro, me salen aquí cosas, pero claro, no sé si son... Por ejemplo, me sale aquí que están buscando un farmacéutico en Marbella. Bueno, claro, te digo, pues, en este no curso, sé, a lo mejor, es, no sé si esa oferta es real o de dónde, o si o qué o realmente encaja con mi perfil. Hay que saber dónde buscar, ¿no? Claro, por eso este curso tan, tan específico, ¿no? En el que te van a ayudar exactamente a buscar pues un trabajo que se adecue a tu formación y a tus competencias, ¿no? Bueno, pues ya saben, tienen estos cursos disponibles. Entrando en la página web de la Delegación de Empleo, ¿lo pueden encontrar? Eso es, dentro de la web del Ayuntamiento, que es marbella.es, entran en la Delegación de Empleo y ahí tendrán el formulario de solicitud, al cual solo hay que adjuntar el DNI, ¿vale? Una copia del DNI, es lo único que se pide para realizar la solicitud y animamos a todo el mundo, ¿no? A que apunte a estos cursos. Bueno, la feria de empleo la habíamos pospuesto, creo que no sé si por temas de COVID o demás, pero iba a ser ya, ¿no? Inminente. La feria de empleo queda un poquito menos de un mes para que empiece, es el 16 de marzo y la verdad que es el evento estrella de la delegación y un evento al que no puede faltar nadie, la verdad. Todo el mundo que no tenga empleo o que quiera mejorar, ¿no? Quiera una mejora de su empleo, tiene que acudir a esta feria. Porque es un evento, bueno, en el cual vamos a reunir en el Palacio de Congresos el 16 de marzo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, a 6 de la tarde, perdón, más de 100 empresas y además van a haber unas 30 asociaciones también relacionadas con el tema del empleo y las cuales van a ofertar más de 2.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, es súper importante acudir este día, 16 de marzo, al Palacio de Congresos con tu currículum en mano. Y presentarte a todas las empresas que va a haber allí. O en QR también. O en QR o en el método que ellos consideren. Sí, pero no sé si creo que había que inscribirse previamente para el tema de temas de aforo y demás. Sí, por temas de COVID siempre llevamos un registro de asistentes y por lo tanto lo mejor es que entren en la página web de la Delegación de Empleo dentro de marbella.es y que se inscriban en la Feria de Empleo. La entrada es completamente gratuita, por supuesto, y simplemente será acudir allí y presentarte a todas las empresas para conseguir un trabajo, ¿no? Bueno, pues ya saben, pues ahí tiene que no solo es necesario o requisito indispensable que estés desempleado, ¿no? Puede también una persona que tenga trabajo, pero que quiera o esté interesado en cambiar de ámbito laboral, también puede acudir a esta feria de empleo. Eso es, y no solo eso. Además vamos a disponer también de dos espacios de ponencias, dos puntos diferentes de componencias y jornadas formativas, las cuales publicaremos el programa, yo creo que es esta semana, podremos publicarlo mañana. Y ahí van a ver que es verdad que estas jornadas formativas van a ser muy, muy interesantes también de cara a la búsqueda de empleo, ¿no? Bueno, pues ya saben, si alguno todavía no se había, o se le había pasado la primera fecha, que iba a ser precisamente, creo que iba a ser hoy, ¿no? 16 de febrero, iba a ser. No, la primera fecha era 3 de marzo. 3 de marzo. Ah, vale, bueno. Entonces soy yo que me estoy liando con fechas, pero la primera iba a ser 3 de marzo y se ha pospuesto al 16, vale. Eso es. Bueno, pues no me hagan muy mucho caso, que me he equivocado con las fechas, pero ya saben, 16 de marzo, si alguno todavía tiene duda o no se había enterado, o se había hecho un poquito el remolón y dice, bueno, ya lo haré, que preparen el currículum y que lo manden, bueno, que se lo preparen y que se apunten a esta feria de empleo porque van a encontrar 2.000 ofertas de empleo. Más de 2.000 ofertas de empleo. Va a ser muy raro, ¿eh? Que uno no encuentre algo interesante. Sí, la verdad que sí. Y es la cuarta edición de la Feria de Empleo que hacemos, es el cuarto año consecutivo, y la verdad que en todos los anteriores ha sido un éxito, tanto para los demandantes de empleo, porque han conseguido un empleo, como para las empresas, que al final también es un servicio muy importante de ayuda que les ofrecemos,
y es que en una misma mañana hay empresas que han recogido hasta 600 currículum. Imagínate lo que supone para el departamento de recursos humanos de esa empresa, ¿no? Todo el trabajo avanzado en una sola mañana, recoger 600 currículum, ¿no? Claro. Y la verdad que hacer tu selección, pues con un volumen importante, pues quizás, pues también, pues puede ayudar mucho a conseguir el objetivo final de muchas personas, que es encontrar un puesto de trabajo. Bueno, pues Alejandro, gracias. Recordamos una vez más que siguen abierta esa inscripción en los cursos de formación, que son gratuitos, que son online, y que simplemente entrando en la página web de marbella.es y luego buscan la delegación de empleo, van a tener la posibilidad de inscribirse. Y no sé si una vez que te inscribas, ¿comienzas automáticamente el curso? Una vez que te inscribas, van a recibir un email de confirmación de recibo de la solicitud. Sí. Y a las 2-3 semanas recibirán ya el email confirmación de que han sido admitidos en el curso. Ah, vale. No es que te inscribas, te confirman y comienzas el curso. Hay un periodo de unas 2 semanas. Hay plazas limitadas. Es verdad que hemos intentado abrirlo al mayor número posible de gente. Son 30 plazas por curso. ¿Vale? Y además anunciaremos una segunda edición después de verano. Por lo tanto, el que se quedara, si es así el caso, sin poder acceder a uno de estos cursos, tendrá una segunda edición después de verano. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por recordarnos y refrescarnos. Para aquellos que todavía estén ahí dudando, pues que sepan que tienen esta posibilidad. Es un curso gratuito y que luego además tendrás tu diploma acreditativo también, eso, ¿no? Tendrán su certificado de haber asistido al curso y de haber sido formado. Pues eso, que también lo pueden añadir después al currículum. Así que, y además, si alguno se da prisa y se inscribe ahora, igual le da hasta, si lo hace rápido, le da tiempo a meterlo en el currículum para la feria de empleo. Para la feria de empleo, claro. Seguro que sí. Que sí, le puede dar tiempo. Bueno, pues Alejandro Freijo, asesor de la Delegación de Empleo. Gracias por estar aquí con nosotros un ratito. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros que ahora vamos a hacerles una propuesta que tienen para aquellos que han tenido inquietudes culturales, como por ejemplo aprender, o aprender a dibujar o aprender a grabar, porque ya saben que el Museo del Grabado Español del Contemporáneo tiene talleres que van impartiéndose. Lo hemos hablado aquí en este programa con María José Montañez. Bueno, pues nosotros que nos hemos acercado para ver ya in situ cómo está funcionando uno de esos talleres del Museo del Grabado. Estamos con María José Montañez, la encargada del taller de aquí, del grabado. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vemos aquí gente que está en el taller, en tu curso. Cuéntanos. Pues estamos haciendo un curso de grabado calcográfico, que es, como he dicho antes, grabado sobre metal, y las distintas variantes del grabado calcográfico. Por ejemplo, tenemos el dibujo de líneas sobre una plancha. Estaríamos hablando de la técnica del aguafuerte. Si además a ese dibujo de línea le añadimos un dibujo tonal, o sea, lo que son distintos tonos, estamos hablando de la técnica del aguatinta. Hay muchas variantes. También se puede utilizar una técnica que se llama barniz blando, la manera negra, el grabado al esmeril. Son todas diferentes técnicas o subtécnicas, podríamos llamarlas, del grabado calcográfico sobre metal. Vale, explícanos primero, antes de todo, qué es exactamente el grabado calcográfico y qué diferencia tiene con otro tipo de grabado. Y luego nos vas a explicar más detallado las diferentes calcografías que nos has comentado, las diferentes técnicas dentro de la calcografía. Y vas a enseñar a cámara para que, bueno, a la audiencia vea qué diferencia hay. El grabado calcográfico es grabado sobre metal, sobre planchas de matriz o matrices de metal. Nosotros trabajamos primero la plancha, hacemos unos surcos sobre la plancha con las distintas técnicas o las distintas variantes, y esos surcos se entintan, se meten en una prensa o en un tórculo, y esa prensa, con un papel encima, por supuesto, y esa prensa lo que hace es traspasar ese dibujo que tenemos en la plancha a un papel. Eso nos permite reproducir la misma obra muchas veces. Eso sería lo que es el grabado. Vamos a enseñársela a cámara un momento para que vea la gente cómo es. Mi compañera aumenta ahora para verlo. Bien. Esto es una técnica de aguafuerte. Esta sería la de aguafuerte, ¿verdad? Aguafuerte, que es un dibujo de línea sobre la plancha. Vale. El proceso es complicado. Tienes que poner sobre la plancha, tienes que poner un betún, un barniz. Ese barniz, lo que hacemos con una punta seca, que es un instrumento como este, vamos abriendo un dibujo sin incidir en la plancha, simplemente retiramos el barniz. Ese dibujo ya abierto se mete en una batea con ácido, y el ácido es el que hace la incisión y lo que nosotros llamamos la mordida de la plancha. Muerde la plancha y hace la incisión. ¿Más o menos cuánto tiempo tardáis en hacer esto? Esta plancha, pues por lo menos requiere 3 días
tres sesiones en el taller, que son sesiones de 4 horas. Primero tienes que biselar y preparar la plancha, después tienes que poner el barniz y hacer el dibujo, y después tienes que introducirla en la batea del ácido y grabarla. Y una vez que esté grabada, ya lo que hacemos es pasar a la parte de la estampación de los tórculos y se hace lo que es la impresión de la plancha sobre un papel. Si te parece, nos vas a enseñar ahora la otra parte, pero quiero primero que enseñes a cámara el otro tipo de calcografía, vale, que es más elaborado y me imagino que, bueno, será más complicado hacerlo, ¿verdad? Sí, bueno, este tiene un agua fuerte, que es el dibujo de línea también, como hemos dicho, pero además tiene, no sé si se aprecia, tiene como diversos tonos, distintos tonos, ¿no? Uh-huh. Este proceso se llama el proceso del agua tinta. Es un proceso un poco más complicado, en el que cuando ya tenemos la plancha con la línea grabada, lo que hacemos es poner un polvito de resina sobre la plancha, que la quemamos por debajo para que se fije a la plancha, y ahí vamos trabajando, bloqueando ciertas zonas, introduciendo la plancha en el ácido. Según vamos bloqueando y según el tiempo que esté la plancha en el ácido, el tono será más claro o será más oscuro. Ese es el proceso del agua tinta. Así damos distintas tonalidades a lo que son las estampas de grabado. Pues si te parece, vamos a ver la otra parte que nos has comentado. Ella lo que está haciendo es entintar la plancha, ¿vale? La está entintando los surcos y está poniendo toda la plancha llena de tinta para después limpiar el exceso y que se queden solamente la tinta en los surcos, en lo que es la línea de dibujo, ¿vale? Ahora mismo la está entintando entera, como veis. Ahora lo que está haciendo es, con una tarlatana, es retirando el exceso de tinta que tenemos. Y poco a poco irá saliendo lo que es el dibujo de línea que tenemos grabado en la plancha. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es el segundo de los procesos, ¿no? Acabamos de ver esto, ahora que sería, a ver, cuéntanos. Bueno, ahora lo que está, cuando ya ha usado la tarlatana y ha quitado gran parte del exceso de tinta que sobra, lo que está haciendo es afinando un poco, digamos, la limpieza con papel de seda en plano para retirar todavía el exceso de tinta, pero dejar la tinta solamente en los surcos, en la línea que nosotros hemos entintado, en la línea que nosotros hemos grabado. Ahora estamos en la prensa o en el tórculo. Entonces estamos colocando nuestra plancha ya grabada y entintada y limpia del exceso de tinta en la pletina del tórculo, que sería esta base horizontal. Y una vez colocada, colocamos el papel encima, sobre el que vamos a trasladar esa imagen a nuestro papel. ¿Vale? Vale, vamos a colocarla, a ver. Colocamos nuestro papel encima. Y por medio de la presión de la prensa, esa imagen se traslada al papel. Esta prensa superior, que estaría aquí, son macizos y un rodillo superior, sobre el que va a pasar la pletina del tórculo para hacer presión, ¿vale? Bueno, pues nosotros que ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y posteriormente seguiremos hablando de carnaval, porque hoy nos visita Miguel López, que va a recibir el escudo de oro del Carnaval de Marbella por su trayectoria, pero también Alejandro Criado para esta ocasión nos viene a hablar como, en este caso, como responsable, como presidente de la Asociación Cultural Cardenal Cisneros de Marbella para
hablaron de un concurso de relatos basado en la familia. Y como saben, también estamos muy pendientes a esa comparecencia de la alcaldesa de la ciudad, en este caso Ángeles Muñoz, junto al presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado, para hablar y presentar ese nuevo centro deportivo que se proyecta en Las Albariz, perdón, me he ido yo, en Guadaiza, que será para la piscina homologada y también para esa pista de atletismo. Se lo contaremos después de la publicidad, aquí en el Mercado Municipal, desde, ya lo saben, en Radio Televisión Marbella, desde, en este caso, como en casa.